Bueno, sí, en principio las cámaras de vigilancia del Centro de Coordinación Operativa logran captar a las 6:37 de la mañana un grupo de personas que estaban fijando carteles en la esquina de Jujuy y San Martín. Se comenzó a seguir esta actividad y se percató el personal de que en un momento llega otro grupo de personas que estaban con la misma actividad y comienzan una discusión. Inmediatamente se empiezan a mandar los recursos más cercanos al lugar y a medida que iban avanzando se los iba actualizando de la situación, ya que eran entre 20 y 25 personas que estaban en principio en una discusión y luego comenzaron a agredirse físicamente. Cuando estaba arribando el personal policial, son actualizados de que una persona extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar hacia el otro grupo. Comenzamos a trabajar sobre esa imagen. En ese sentido se procede a la detención de dos personas vinculadas con este grupo y en tanto otras se dieron a la fuga en un vehículo que fue inmediatamente recomendado a la totalidad de los recursos policiales que están en toda la provincia. Se dio prioridad a un hombre, un joven de 21 años, que resultó con una herida de arma de fuego en un miembro inferior. Se consiguió la asistencia inmediata, que ya venía en forma simultánea, el desplazamiento al Hospital San Bernardo, donde ingresó con el diagnóstico de una herida de arma de fuego y no corría riesgo su vida. Luego se comenzó a trabajar en un análisis de las cámaras y se logró la demora de 12 personas más. Estas personas estaban en carácter de demorada, se las puso a disposición de la Fiscalía para que determine su situación porque posiblemente hayan participado en esa gresca y también se procedió a retener a dos vehículos que estaban en ese lugar y al secuestro de un arma de fuego que fue abandonada en la escena. Hasta ese momento estaba permitido, la veda comenzaba a las 8, ¿se puede conocer de qué frente eran estas personas? Sí, como lo decía, en principio la veda empezaba a las 8 de la mañana, estaban en los últimos momentos ya para hacer este tipo de actividad y por eso era el seguimiento, ¿no?, en su momento de las cámaras de videovigilancia, pero bueno, se está determinando, se tiene que determinar en principio con el análisis de cámaras que ya fue reservada para la Fiscalía, a qué frente correspondía cada uno de los grupos. Seguramente lo harán conocer en su momento la Fiscalía. Lo cierto es que sí, tenían propaganda política y eran de dos grupos que no eran iguales y por eso el enfrentamiento.